sabes que se aleja mi vida junto a ti. Cada día y cada noche los tengo para ti. En tus ojos veo la vida y aprendo junto a ti. Esto es horrible. Yo me conformaba con una mascota normal, un perrito, un loro, una serpiente de cascabel, y no Ala, un alien, que va a hacernos lo mismo que a esta pobre mujer. ¿Doctor Molina? Mar, ¿eres tú? ¿Qué te ocurre a estas horas? Doctor, lo siento, pero necesito verlo urgentemente. Mar, tus sesiones de psicoanálisis han terminado. Dentro de lo que cabe, estás mejor. Eso creía yo también. Pero después de lo que me ha ocurrido, me temo que se ha derrumbado toda mi realidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La semana que viene creo que tengo un hueco para ti. Que no. La semana que viene igual ya es demasiado tarde. Le digo que es urgente, necesito verlo hoy mismo. ¿Hoy mismo? ¿Tan mal estás, Mar? Fatal. A ver, un momento. A las 11 tengo media hora. Mar, ¿qué te ha pasado? Eso no puedo contárselo por teléfono. Adiós, doctor. Naira. Estoy con Edu, ahora salgo. ¡Leche! Buenos días, Mar. ¿Quieres leche? He descubierto que me encanta este líquido blanco segregado por los pechos de las hembras mamíferas. ¿Por qué siempre huyes de mí, Mar? Porque no quiero tener nada que ver contigo. Me das miedo, ¿vale? Pero si yo no pretendo haceros ningún daño. Al contrario, lo único que quiero es estar más unido a vosotras. En conjunción. ¿Es eso posible? ¿En conjunción? Oye, no te pases. No sé cuánto tiempo te queda aquí entre nosotras, pero mantén las distancias conmigo. He leído todo lo que le hacéis a las mujeres en vuestras naves espaciales y es horrible. Tu información no es correcta. Ningún humano ha pisado nuestras naves. Aún. Que sepas que a mi prima y a mí no nos vais a tocar ni un pelo. Joder. No me di cuenta de la hora. Buenos días, Eduardo. ¿Has pasado la noche en la habitación de Naira? ¿Eh? Sí, ¿por? ¿Os estáis reproduciendo? Tienes un sentido del humor, Leo, que no acabo de pillarlo. Ni tú ni nadie. ¿Y Naira? Se ha quedado dormida. Como aún le queda una hora... Eduardo, ¿por qué no te quedas a desayunar? Porque no voy a llegar al trabajo. Pero si voy a preparar mis tortitas con sirope de arce, que te encantan. Las tortitas que tú preparas, Mar, saben a cartón. Bueno, pero las prepara Naira. ¿No te quedas? Nada, imposible. Adiós, voy con la hora pegada al culo. ¿Eduardo tiene un reloj pegado en el culo? Naira. Naira, no quiero estar a solas con Leo. Típico. ¿Qué vamos a hacer durante este día solar, Mar? ¡Naira! ¡Hasta que tu jefe quiera hablar contigo! Hola, don Marco. Buenos días. ¡Qué sorpresa! Usted tan pronto por aquí.
Lo siento, pero me he pasado toda la noche leyendo las burradas que le hicieron a una mujer en Cuenca. Y para que te hagas una idea de lo que son capaces de hacer. Después de someterla a todo tipo de pruebas y... Mar, ¿de qué estás hablando? Ríete tú lo que sufrí en el ginecólogo. La obligaron a mantener relaciones sexuales con el comandante de la nave. ¡Me niego a estar a solas con él! Mar. Buenos días, Leo. Ya lo sé, ya lo sé. La directora me va a matar. Oh, hija, no te va a matar. ¿No ves que hemos pagado el curso entero, eh? Así que, ¿cómo te va a matar? Me tendría que devolver el dinero. Papá, ¿por qué siempre que me llevas al colegio voy tarde? ¿Te das cuenta? Bueno, no siempre es por mi culpa. Anda, ponte el cinturón. Mira, ayer se te olvidó el móvil y tuvimos que volver. Y la semana pasada te perdiste. Bueno, no me perdí. Había atasco y cogimos por la autopista. Y casi acabamos en el Escorial. Bueno, hija, ya está bien, ¿eh? Deberías apreciar que te llevo al colegio. Exageras, siempre exageras. Eres igual que tu madre, exagerada. Me vas a terminar creando un complejo de despistado o de gafe. ¡Mierda! Ay, perdona, hija, no sabía que estabas aquí. ¿Cogemos un taxi? No, este puñetero coche. Arranca como que me llamo Fernando. Vamos. Y esto es lo que me ha dado a mí la madre patria. Para ser una bruja como Doña Encarna, ¿puede pensar que yo me puedo bañar aquí? Adelante, que está abierto. Señor Ortega, me debe usted dinero. Doña Encarna, ¿cómo es posible que yo siempre le debo a usted dinero cuando yo lo único que hago es alquilarle la bocica a esta? Oh, mire, si no le gusta, se marcha. Además, esto es un apartamentito muy completo, tiene cocina. La cocina no funciona. O, si usted lo rompió, no es culpa mía. No, yo nunca lo usé. Y si no la usa, entonces, ¿de qué se queja? Doña Encarna, mire lo flaquito que me estoy quedando. Estoy en el huesito pelado. ¡Está pesado ahora mismo! ¡Indecente! No, no, y la ducha. Mire la ducha. Es el retrete. Efectivamente, es un aparato moderno que tiene doble función. Las funciones no son compatibles, doña Encarna, y usted lo sabe. Bueno, deje de decir estupideces. Además, yo no tengo por qué perder mi tiempo hablando con usted. Usted me debe dinero y lo quiero ya. Mire, el día que yo me vaya de aquí, nadie le va a alquilar esta posica. O me paga o acoba. ¡Uy! Llévate un toque de agua. ¡Mi tía! Marte, tienes que tranquilizar. Acepta a Leo como uno más de una vez por todas. Solo tengo que olvidarme de que es verde, los ojos no le caben en la cabeza y que veranea en Júpiter en vez de Marbella. Naira no es uno de nosotros, es un alien. No sé por qué te preocupas, Mar, si tú no eres de Cuenca. He hecho un chiste, no era mi intención. Encima con coñas. Gracias por enseñarme a utilizar este aparato, Naira. Hoy mi cuerpo tiene un apetito extraordinario. ¿Pero qué haces? Es genial, lo mezcla todo, ya verás. ¡Qué asco! Como uso más del 50% de mi cerebro, puedo separar el sabor de cada alimento mientras lo ingiero. No dependo de vuestro primitivo paladar para deglutir los alimentos. ¡Qué guay! Creo que voy a potar. Creo que sobraban estos tarritos de sustancia amarillenta. ¡Mis potingues que guardaba en la nevera! ¡Son carísimas, imbécil! Serán carísimas, pero saben fatal. Bueno, Leo. Mar y yo nos vamos a trabajar. Así que esta mañana te quedarás a solas en el piso, ¿vale? No. No quiero quedarme a solas. ¿Y si viene algún otro humano, qué hago? Para empezar, no te los comas. Leo, no vendrá nadie, de verdad. Estarás a salvo aquí, ya lo verás. Mira, tú no abras la puerta a nadie, ni contestes al teléfono. Mi jefe no tiene intención de verte hoy. Y yo llegaré hacia la hora de la comida, más o menos. ¿Vale? Adiós, Leo. Ya sabes, no abras a nadie, ¿eh? Ni contestes al teléfono. Tú haz como si no estuvieras. Hasta luego. Leo, ¿no hay ninguna posibilidad de que hoy los de tu planeta dejen de sembrar el pánico en Cuenca y vengan a por ti? ¡Mar!
doctor. Hola, Mar. ¿A qué se debe esta emergencia? Pasa, mujer. Gracias por recibirme. No te preocupes. Cuando se lo cuente, lo entenderá. Las sesiones de psicoanálisis terminaron hace tiempo, pero bueno, cuenta. A ver, ¿por dónde empiezo? El hombre que ha venido a vivir con nosotras, el nuevo inquilino, no es un hombre como los que usted conoce. ¿Y en qué es distinto? Es distinto en todo. Pero es que si se lo cuento va a pensar que estoy loca. ¿Más? Perdona, Mar, sigue, sigue. Sí. Sigue, sigue. Es que no sé por dónde empezar. Mira, tranquilízate. Vamos a hacerlo de siempre. Venga, tranquilízate. Ven, cierra los ojos, no los abras y me cuentas a partir de ahora todo, 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 todo desde el principio. Pero sin dejarte una coma. Sí. Venga, ya. Vale. Pues justo el día que llego a casa, que había tenido un problema con las tarjetas, no tenía dinero, Naira me dice que va a venir a vivir a casa Leo Montes. Y yo le dije que no, claro, porque yo no quiero vivir con un hombre. Y mi madre no quiere que yo viva con un hombre. Pero me dijo que la editorial pagaba todo el piso. Y claro, pues acepté. Pero este hombre no es un hombre normal. Y mientras me estaba duchando, entró en el baño. Y claro, ¿qué hago? ¿Qué hago yo con este hombre? Claro, ¿a quién se lo cuento? Por eso lo llamé, porque pensé que la única persona que me podía entender o escuchar era usted. ¿Me da un Kleenex? Bueno, ¿qué opina? Nada fuera de lo normal. Perfecto. Normal. Doctor, ¿por qué tengo la sensación de que cuando hablo no me escucha? Mar, ¿es así el psicoanálisis? Papá, me parece muy injusto. Por supuesto. ¿Es que es muy injusto? Que ya que me impides conocer a mi tío Leo, que al menos me digáis por qué estáis enfadados con él. Otra vez con el tema. Vamos a ver, es algo que no te incumbe. Pero es mi tío y no tengo ni primos ni hermanos. Bueno, y tampoco tienes un tío. Vamos a ver, mi hermano, tu tío, no es buena persona. Y tienes que aceptarlo. O sea, vamos a ver, imagínate que alguien te hace a ti mucho daño y yo me empeño en conocerlo. ¿Tú qué harías? ¿Intentarías evitarlo, sí o no? Depende. Esa persona, ¿qué es lo que hizo para que yo esté así? Mira, no te lo voy a contar. Punto del tema, ¿vale? Pero es tu hermano, papá. Mira, pues para mí ya no es mi hermano, ¿ok? Anda, dame un beso. Venga, al cole. Oye, y no le digas a mamá que hemos llegado tarde. Manolo, chao. Psst, ven acá. ¿Qué vas a hacer? Que necesito una llave que tiene tu abuela, la del piso de las primas. ¿Para qué quieres las llaves? Es que tengo que arreglar algo en la terraza. Se rompió una manguera y hubo una inundación tremenda. ¿Qué pretendes que haga yo? ¿Robárselas a mi pobre abuela? No, no, Tito, no, no es para tanto. Tú me las das, yo las utilizo y luego te las devuelvo. Anda, vamos a parar de rollos. Seré razonable contigo. ¿O no? O sí, son 5 euros. Tito, pero si es solo un momentico, compadre. Bien, acaba de subir la suma a 10 euros. Ok, 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 toma, Tito. Toma los 5 euros. Gracias, Tito. Gracias a ti, mi chatadora. Un día... Sí. Me parece increíble que los humanos lean semejantes estupideces. Lo siento, Leo, pero tu libro no me gusta nada. Esto sí que es una casa. Y no es bajaré que ese que me alquila doña Carla. Ay, virgen de la caridad de cobre. Si yo tuviera una casita como esta, yo tuviera la jeva más guapa de España. Oye, como mosquita la tendría que espantar. ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué está esto? ¡Oh!
Hola, Fidel. Hola, mamita. Fidel. Hola. Hola, muñeca. Fidel, hola. Hola, mi reina. A ver. ¿A quién le toca hoy? A mí. A ver. ¿Con quién estuve yo ayer? ¿Conmigo no? Marín, dedos, pingüe, cúcara, mácara, te tocó. Tranquila, mamita, que aquí hay cubano para comer y para llevar. Triste es vivir. ¡Ay, mamita! ¿Cómo te me caíste, chica? ¿Te das cuenta? La felicidad nunca es completa. Pero algún día. Y ahora, un buen bañito en condiciones. Mi próximo libro se lo voy a dedicar a mi madre. Es mi gran inspiración. Ya tengo título, Ponte Guantes. ¿Ponte Guantes? Bueno, en principio era Ponte Guantes y hazme lo que quieras, pero me parece más útil así. Ponte Guantes, ¿no lo crees? Desde luego. Octavio, ¿a tu madre le gustan tus libros? ¡Mucho! ¿No le parecen un poquito fuertes? Es justamente lo que le gusta. Mi erotismo latente lo he heredado de mi madre. ¿Y no le ofenden las ilustraciones? Pero si ella ha dibujado algunas. Muy mal, eso sí. Pero luego mi dibujante pilla su idea y la retoca. En No importa que me duela, mi segundo libro, la portada es idea de ella. ¿Lo leíste? No. Justo ese no. Pues sabes que ese libro ha sido censurado en 7 países. Te regalaré uno dedicado por mí y le diré a mi madre que me lo firme. Qué detalle, Octavio. Naira, necesito hablar contigo urgentemente. Lo que tú quieres, Marquitos, es hablar conmigo ya. Llevo esperándote una eternité. Entonces estoy seguro que no te importará esperar otros 5 minutos, ¿sí? ¿Cómo? No, no y no. Si no quieres que tu cliente number one se cabree, ya me estás pasando a tu despacho pronto. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¡coño! Es que no le aguanto. Por mi madre que no le aguanto. Tú no te vayas. Oíme. Guaguinquín, guaguinquín. Goza tu rumbita, goza mulatica. Goza tu rumbita, la goceta bien rica. ¡Oye! Cosa tu rumbita, yo te quiero amar, ven conmigo, te quiero besar. Hola, Fidel. Leo, no sabía que estabas aquí. Oye, mira, esto no es lo que parece, esto tiene su explicación lógica, ¿tú me entiendes? Marinaira a veces me dejan. Oye, Leo, ¿qué te estás haciendo? Oye, no te confundas conmigo. Oye, Leo, ¿pero qué te estás haciendo? ¿Qué te haces? Te volvió el pichón, te volviste loco. La temperatura está muy agradable. ¿Y la representación tridimensional del patrón? ¿Para qué? ¿Cómo? Pues Leo, tú no serás... Vaya, porque yo lo respeto, pero a mí esas cosas no me gustan, ¿ok? La bañera es un poco pequeña para 2 personas adultas, ¿verdad? Claro, brother. Y te tienen que meterte para comprobarlo. ¿Qué pasa? Don Eduardo, qué sorpresa. Hola, doña Encarna. Es que me he dejado el móvil en casa de Naira. ¿Podría usted abrirme si no es mucha molestia? Oh, molestia. ¿Quiere pasar? Le convido un cafetito. No, muchas gracias. Si tengo que volver a trabajo, voy con mucha prisa. Pues enseguida salgo. Sígame, don Eduardo. Don Eduardo,
¿Usted no ha visto fotos mías de cuando yo era una moza de 18 años? No, doña Carla, no he tenido ese gusto. ¿Sabe cómo me llamaban? Me llamaban la Cibeles, porque los hombres rugían a mi paso. Bueno, hasta una vez mi madre tuvo que llamar a la Guardia Civil porque se peleaba por donde yo pasaba. No me diga, doña Carla, voy un pelín tarde. Sí, sí. Aquellos eran buenos tiempos para España, porque nuestro caudillo los tenía todos bien firmes. Y no como ahora, que hasta yo tengo que dar cobijo a un africano, del cual no me fío ni un pelo, claro. Fidel es un buen hombre, y Cuba está en América, no en África. Pues América se ha quitado un problema y yo le tengo de vecino. Doña Carla, me abre. Entonces yo tenía un socito aquí en España y yo pensé, la madre patria, llego a España, socio. Yo no sabía que había invierno con un pulovito de manga gota, pasé un frío en el aeropuerto. Doña Carla. ¿Sabe que me tiene para lo que guste? Sí, sí, claro, claro, sí. Buenos días, doña Purita. Su hija Mar no está en casa, ¿eh? No, a quien venía a ver es al señor Montes. ¿Está? ¿El artista? Sí. ¿Ah? Pues la verdad no lo sé. Ah, bueno, quien está adentro es don Eduardo, que se ha dejado olvidado no sé qué. Buenos días. ¿Eduardo? ¿Estás por ahí dentro? Sí, Purita. Ahora salgo. ¿Sabes si está Leo en casa? No, creo que no. No, no está, no está, no está. Oye, mi hermano, esto no es lo que parece, ¿ok? Oye, ¿te pasa algo? Ahora voy, ahora voy. Hola, Purita. Es que me dejé el móvil y vine a cogerlo. Me lo dijo Encarna. ¿Cuándo te lo dejaste? Anoche. Digo, ayer. Ya. Pues yo venía a ver a Leo Montes. Quería hablar con él. Tengo tantas cosas que preguntarle. ¿Está o no está? Sí. No, 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 no está, efectivamente. No. ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Tengo el coche en la bañera. ¿Qué? Digo, en la acera. ¿Nos vamos? Ah, pues sí, muy bien. Pero espérame un momentito, que antes tengo que pasar por el baño. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ocurre? Es que me he dejado dentro el móvil. ¿El móvil? ¿Pero otra vez? Oye, céntrate, Eduardo, ¿eh? Porque andas un poco despistado. Sí, 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 lo soy, súper despistado. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué hacemos? Metes en el cuarto de mar. Un poco apretados, pero yo creo que los cuatro cabemos en la bañera. ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué te pasa? Déjame entrar. ¿Estás descompuesto? ¡Es que no he terminado de hacer pis del todo! ¿Pero si acabas de salir? Oye, te estás portando de lo más rarito, ¿eh? ¿Yo? No, 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 no. ¿Por qué? ¿A ti no te ha pasado nunca? Pues sí, mira, cuando estaba embarazada. ¿Me permites usar el cuarto de baño de mi hija? Por favor. ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. Venga. Sí. Fuera. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo que pasar por el súper antes de ir a casa. No te preocupes, Purita. Ya te llevo yo. Pero hay que darse prisa porque si no voy a llegar tarde y tú también. Y eso no queda bien porque yo soy muy puntual y a mí no me gusta. ¿Qué? ¿Salió todo bien? ¿Pero qué demonios te ocurre, Eduardo? No sé lo que Naira vio en ti, ¿eh? Sois tan diferentes. No digas eso, Purita, perdona, pero es que estoy muy estresado con el trabajo y... ¿Ah, sí? Pues cuídate mucho, ¿eh? No sea que te afecte el estrés a la vejiga, ¿eh? ¡Hala, vamos! ¿Qué tal con Leo? Bien. ¿No te parece que actúa de una forma extraña? Como que no es el mismo desde aquel golpe. ¿Por qué lo dice? Joder, bonita, porque no todos los días te cae una maceta de un quinto piso. Ah, no. No, yo diría que lo del golpe ya es historia. Don Marcos, llaman de la Gaceta Culinaria. Quieren saber cuándo podrían hablar con Maruja Fernández para una entrevista sobre su nuevo libro. ¿Y qué le has dicho? ¿Qué momento? Sí, pásame la llamada.
Sí, hola, soy Marco Galeradas, el representante de la señora Fernández. Verá, es que ella no tiene costumbre de conceder entrevistas. Prefiere mantenerse en el más absoluto anonimato. Ya sé que son más de 5 años, pero ¿qué quiere que le diga? Es una mujer discreta como una tumba. Esos son rumores absurdos, ¿cómo va a estar muerta? Le puedo asegurar que goza de una excelente salud. Precisamente la semana pasada estuve comiendo con ella. Sí, comiendo. Mire, lo mejor va a ser que le mande por fax las preguntas y ella se las contestará por escrito. ¿Sí? Adiós. Don Marco, la gran cocinera, la señora Fernández, está viva, ¿verdad? ¿Y tú para qué coño quieres saberlo, Naira? No, como usted sigue editando libros suyos... También se siguen editando los discos de Mozart. La gente es feliz comprándolos, leyéndolos y cocinando sus estupendas recetas. Eso es lo importante, ¿sí? Bien, Naira. Hoy sobre la 1 viene un periodista muy importante que quiere hacer una entrevista a Leo Montes. ¿Hoy? Sí, hoy. Sobre la 1. Y no me hagas repetir todo lo que te digo, joder, que sabes que no me gusta. ¿Dónde está Leo? Leo. ¿Dónde está Leo? Joder, perdón. En casa. Dile que venga. Que venga. Bueno, Leo, fue un placer, aunque espero que esto no se repita, porque no sé qué le voy a decir a Eduardo. Se debe pensar de todo. ¿Qué piensa Eduardo? Que tú y yo somos dos truchas enamoradas. ¿Truchas? Ah, por lo de estar en la bañera. Claro, porque a ti lo de las chicas son tu cosa, ¿no? ¿Mi cosa? ¿Las chicas? Leo, ¿tú me entiendes? Fidel, yo no entiendo. Por supuesto, brother, si eso mismo pensaba yo. Ah, el albornoz. No, déjalo, brother. En otro momento, ¿ok? Ah, y vaya, lo de la llave... Que no tienen por qué enterarse ninguna de las primas, ¿ok? ¿Qué primas? Estás en talla. Brother, me encanta tu sentido del humor. Jamás, brother. Hola, Fidel. Tito, ¿qué tú haces aquí que tú no estás en el colegio? ¿Qué tal las inundaciones? ¿Las arreglaste? Sí, por eso mismo me empapé completo y tuve que cambiarme de adorno. Oye, Fidel, vamos al grano, ¿vale? Hoy toca impuesto. ¿Qué impuesto de qué, Tito? El impuesto de... Tengo la llave de las primas y utilizo su piso para bañarme, si que lo sepan. Tito, tú vas como que no has visto nada, ¿ok? Si quieres que pierda la vista son unos 20 euros. Tito, si ya te di 5. Esto es mucho más importante, Fidel. 10. 15. 10, Tito. 20, Fidel. Está bien, 15. Pero te lo doy luego porque ahora no lo tengo. Está bien. Pero recuerda, Hacienda no perdona. Ay, muchachito, mira un día. ¡Qué malo! Contesta, Leo, contesta. Mierda. Le dije que no contestase. Marta, me voy a casa por Leo. Lo celebro. Se lo dices, por favor, a Marco, Marta. Si le dices, por favor, a Merke. ¿Qué tengo, cara de loro? ¿Fidel? No, soy Yoli. Es que Naira me dijo que no abriera a ningún humano. Fidel entró, pero él tenía llave. No fue culpa mía. ¿Tú tienes llave? No, yo no. Tío, ábreme la puerta. ¿Tío? ¿Lo de tío lo dices coloquialmente o existe algún vínculo genético entre nosotros? Tío, soy la hija de Fernando, tu hermano. Soy Yoli. Mira, me he escapado del cole para venir a verte. Es que no quieres verme. Hola, tío. Hola. Mis padres no saben que he venido a verte. Nunca me han contado por qué están tan enfadados contigo. ¿Tenías ganas de verme? No te ofendas, pero no sabía que existías. Suponía que Leo tenía vínculos genéticos, pero no que los fuera a conocer. Mientes. No, qué va, si no sé mentir. Aunque me temo que voy a aprender pronto. ¿Lloras? ¿Por qué lloras, Molly?
Jolly, me llamo Jolly. Mira, tú sabías perfectamente que tenías una sobrina. Si no quieres verme, me voy. No, no, espera, espera. Me alegro de conocerte, Jolly. Perdone, ¿tiene libros sobre extraterrestres? Abducciones, invasiones o secuestros. No lo sé, un poco de todo. Segunda estantería. ¿Necesita algo, señorita? No, gracias. Creo que sospecha de ti. Yo que tú me iría. ¡Ahora! ¿Sabes, Jolly? Me gusta mucho el ruido que hacen los pájaros. A mí también. Oye, gracias por acompañarme al colegio. Justificando que entregué ponía que iba al médico y que checaría después del primer recreo. Le dije a Naira que no saldría de casa, pero contigo me siento a salvo. Gracias, tío. Andas muy extraño. Lo siento. Intentaré mejorar. No, no. A mí me da igual. Mola. Jolly, el hermano de Leo... Mi hermano. ¿No quiere que me veas? Ni mi madre. En casa no se puede ni mencionar tu nombre. ¿Qué les hiciste? No lo recuerdo. Ya, tú tampoco me lo quieres contar. Lo suponía. ¿Me invitas un helado? No tengo. ¿Sí o no? Venga, a mí me gustan los de fresa. ¿Y a ti? A mí lo que me gusta es meterlo todo en la batidora de Naira y Mar. Ya, batidos. ¿Cómo te gustan? Es que esto es increíble. Aunque mis órganos digestivos empiezan a quejar. Te vas a coger un empache de narices. ¿Otro? No, tengo gases. ¿Cuánto lo siento? Son 35 euros. Tío, ¿paga? ¿Paga qué? La universidad de mis hijos, ¿qué va a ser? Oiga, que no tengo otro día para perder. ¿Me abona la cuenta? Lo de abonar lo dice por mis gases, ¿no? Ya tenemos el primer graciosillo de la temporada. Tío, dale el dinero, por favor. Porque tienes dinero, ¿verdad? No. En mis bolsillos... Solo tengo el papel. Listillo de mierda. Ahora le traigo una vuelta. Ah, y avise a su clientela de que con el consumo de más de 6 helados, el aparato digestivo genera gases. ¿Lo ve? Tío, vámonos. Que no han llegado al cole. Quédese con el cambio. Dios mío, están en todas partes. ¡Muérete, terrícola! Juan, deja en paz a esta chica. Señorita, su libro. ¡Leo! 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 ¿Leo?
Leo, no me fastidies. Han venido a por mí. Me he tenido que ir. Lo siento. ¿Han venido por mí? Joder. Ya se ha ido. Se fue. Sí. Mar, ¿qué te ocurre? Naira, esto es muy serio, tía. Están por todas partes. Mar, tranquilízate, por favor. Leo es solo uno de ellos. Escucha. La invasión ya ha comenzado. Mar, Leo se ha marchado. ¿Dónde se ha ido? Yo qué sé, a su planeta, supongo. Nos ha dejado, Mar. Mar, ¿qué le digo yo ahora a mi jefe? Se fue. Ya no. ¿Se fue? Sí, sí, se fue. Nos ha dejado, dejó una nota. Ay, mi madre, qué alivio, Naira. Llevo toda la mañana con la paranoia de que habíamos sido invadidos. Uy, qué vergüenza. Y encima he robado un libro. ¿Pero qué dices, Mar? Por favor, ¿qué demonios le digo yo a don Marco? Leo tenía una entrevista ahora. ¿Mar? ¿Mar? ¿Consulta del doctor Molina? Sí, soy María del Mar. Cancele todas mis citas. Ya, dígale al doctor que ya pasó. Que vuelvo a ser la de antes. ¡Ah! I feel good. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. ¿Cómo has podido comerte 8? Están tan ricos que cuando llegue a casa me voy a comer 2 más. No te vayas de casa, acabo de ver a Leo y estamos en serio peligro. Mar, no te pongas histérica. ¡Me da la gana de estar histérica! Vamos a ver, Mar. ¿Cómo que nos van a comer? Se había comido a 8. Dijo, esta noche me como a 2 más. 1 y 2. Tú y yo. Ah, y estaba con un extraterrestre pequeño. Parecía una niña. ¡Una niña! ¡No tienen piedad! ¿Otro? Ahora lo entiendo, Mar. Viste a Leo con una niña, ¿no? Debe de ser la niña que no para de llamar a casa. No, es un complot. Y tú y yo haciendo el gilipollas. Esta noche nos vamos a dormir a casa de mi madre. Mar, esa niña debe de ser la sobrina de Leo. Por eso dejó una nota diciendo que se iba, no a su planeta, sino a dar una vuelta. Mar, ¿qué le digo yo ahora a don Marco? ¿Sabes dónde te puedes meter a don Marco? No, mejor no me lo digas. ¿A quién llamas? ¿Doctor Molina? Le digo que seguramente le ha surgido algún imprevisto de última hora. Mire, déjese de rollos. Este hombre es un déspota y un grosero y siempre lo ha sido. No sé por qué me he prestado a hacerle una entrevista. Por cierto, no deje de leer mi crítica de su próximo libro. Le aseguro que le va a hacer tanta gracia como a mí este plantón. No sabe cuánto lo siento, don Más lo vas a sentir como no aparezca Leo Montes. ¿Yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Toda. Él está viviendo contigo y tú trabajas para mí. Sí, luego Leo es tu responsabilidad. ¿Y qué quiere? ¿Que le encierren el piso, le prohíba salir y hablar con cualquiera? Naira, no me dejas otra alternativa. O me arreglas este asunto o tendré que despedirte. ¿Me va a despedir si no arreglo este asunto? ¡Sí! Y no repitas todo lo que te digo, joder. ¡Joder! Sigue repitiendo. Perdone, perdone. Leo Montes. Sí, yo soy Leo Montes. Vengo de su oficina. Tenemos concertado una cita para una entrevista. Me ha dejado usted plantado, ¿sabe? ¿Plantado? ¿Que Leo Montes también era jardinero? Ha sido culpa mía. Fui a verlo sin avisar y me está acompañando a mi cole. ¿Y tú eres? Yoli Montes, su sobrina. Mire, ¿le importaría que hiciésemos la entrevista? Son solo unas cuantas preguntas. ¿Y son complicadas las preguntas? Pero es que solo dispongo de cierta información sobre Leo Montes. ¿Cómo? Una entrevista. Venga, tío. Le diré la verdad. No me esperaba que fuera usted así. Tenía una imagen suya. Si digo lamentable, sería demasiado amable. ¿Y qué imagen mía visualiza ahora? La de un buen hombre. Como su libro. Una persona especial. ¿Verdad que sí? Me gustaría hacerle una foto con su sobrina para publicarla con la entrevista. Creo que eso reflejará perfectamente lo que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Venga.
entiendo. Mi hija nunca había hecho algo así antes. No, si tiene usted razón. Es lo último que esperábamos de Yoli. No, no sé qué decirle. La verdad es que el justificante es casi perfecto. Si no fuera porque ha escrito hasta sin H, nunca habríamos dudado de su autenticidad. ¿Por qué lo habrá hecho? Yoli no es de ese tipo de niñas. Creo que voy a llamar a la policía. ¿Dónde has estado, Yoli? Yolanda, ¿estás bien? Hola, mamá. ¿Cómo? ¿Cómo has podido? Hola, Leo. ¿Qué coincidencia? Hola, Eduardo. Voy a casa de Naya. No sé si vas para allá. ¿Te vienes? ¿Me transportarías a casa? Sí, hombre, claro. Sube a la bañera. Digo, en el taxi. Oye, mira, Leo. Yo no soy quien para preguntarte por tu vida privada. Y esa escenita de ahí atrás con la señora... Vamos, que prefiero no saber nada. Yo tampoco sé nada de esa escenita. Esa señora me pegó. Me pega mucha gente, Eduardo. Ya, mira, lo que sí me gustaría pedirte... A ver, ¿cómo digo esto? Lo de Fidel contigo en la bañera. Mira, tus preferencias sexuales son cosa tuya. Yo no tengo preferencias sexuales. Que no se entere Fidel. Te pido que en casa de Naira y Mar guardes un poco la compostura. ¿Entiendes? No, 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 quise decir eso. No de la manera que tú entiendes. ¿Comprendes? No sé si comprendo lo que me quieres preguntar, Eduardo. Que mientras vivas en casa de Naira y Mar, lo que hagas con tu vida privada, lo hagas en tu habitación y sin espectáculos. Eso pretendo. Solo que cuando me acuesto, no controlo lo que tengo dentro de mí y se sale de mi cuerpo. ¡Que no me lo cuentes! ¡Que no lo quiero saber, Leo! ¡Que no me lo cuentes! ¡Hola! ¿Cómo anda mi gente? ¿Qué se cuenta, Marucci? ¿Marucci? ¿Estás bien? Estoy a mil años luz de estar bien. ¿No se nota? Por supuesto. Es la primera vez que no me dices nada cuando te digo Marucci. Fidel. ¿Tito? ¿Podemos hablar? Tito, ¿qué tú haces aquí si tú no vives en esta casa? Lárgate, muchachito. Vamos, vamos, vamos. Tú tampoco vives aquí, pero te veo muy limpito. Déjame que adivine qué gel de baño usas. Luego, Tito, luego. Vamos. ¿Qué ocurre, Tito? No ocurre nada. Nada. Adiós, Tito. Es que mi amigo Fidel me iba a explicar un tema de Hacienda. Lo de un impuesto, en concreto, ¿por qué la evasión de impuestos puede tener consecuencias desastrosas para unos? ¿Tú sabes impuestos, Fidel? Sí, 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 yo sé cómo evitar los impuestos. Lo mato. ¿Sabes que puedo perder mi trabajo por culpa de ese maldito extraterrestre? ¿Ahora te cambias de bando? Mar, mi jefe me ha amenazado y no sé qué puedo hacer. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? A mí ya me da igual todo. Mi vida es como un muro de fabada verde, espesa, que cae lentamente sobre mi cabeza y me asfixia lentamente. Mi psicoanalista me ha enseñado a utilizar imágenes para describir mi estado. Me temo que aún te queda mucho trabajo con él. Fidel, me gustaría hablar contigo. Y yo contigo, brother. Mira, lo de antes... No quiero saberlo, Fidel, es cosa vuestra, pero... Oye, Edu, que yo no... Que... No quiero saberlo, Fidel, por favor, ya lo he hablado con Leo. Lo que hagáis con vuestras vidas personales, es decir, lo que hagáis dentro del armario, es cosa vuestra. Pues en la bañera. Ya lo sé. Pero que te digo... Pero que... por favor, no en casa de mi novia y así de descarado, ¿eh? ¿Podéis parar? A mí esto, mira, me ha pillado de sopetón, chico. ¡Ay, Leo! ¡Leo! Vaya, al hombre que yo no sabía que tenía, vaya, a Reinaldo Arenas, que todo cubano lleva adentro. Bueno, lo más afortunado. ¡Ay, fue como una revelación! ¿Verdad, cariño? Por eso le hemos decidido hablar contigo. ¿Conmigo? Brother, ¿tú estás seguro que a ti te gustan las mujeres? ¿Estás mal? Tranquilo, eso mismo pensaba yo. Yo sé que tú tendrás que meditar. Mira, yo no tengo nada que meditar, ¿me oyes? A mí me molan las mujeres. Y en especial Nairo. Digo, Jairo, Naira, coño. Venga, Leo, vamos. Leo,
Jolly, mi sobrina, ella no me grita. ¿Sabes que por tu culpa puedo perder mi trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué, Naira? ¿Qué le has hecho a mi novia? Don Marco, sí. No se lo va a creer. Acaba de llegar Leo Montes. ¿Cómo? Pero... don Marco, por favor. ¿Qué pasa? Me ha despedido. No fastidies. ¿Te ha despedido? Sí. Había concertado una entrevista con Leo y como no lo llevé... ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa, tío? ¿Por qué estáis todos tan enfadados? ¿A ti qué te parece, imbécil? Lo planeaste todo de antemano. ¿Por qué nos elegiste a nosotras? ¿A mí? Yo no os elegí. Simplemente cogí el único cuerpo que había vacante a mi alrededor. ¿Y cómo quieres que vivamos nuestras vidas ahora que estás tú aquí poniéndolo todo patas arriba? ¿No te das cuenta de lo que nos has hecho? ¿Pero qué es lo que he hecho mal ahora, Mar? A Naira acaban de despedirla de su trabajo por tu culpa. Y yo estoy a punto de volverme loca y ni siquiera puedo contárselo a mi psicoanalista porque me encerraría en un manicomio. Mar, yo... no sé, si hay algo que pueda hacer para arreglarlo, lo haré. ¿Por dónde llegaste? ¿Por el retiro? ¡Vete! ¡Vete! Y espera que vengan a por ti. Escóndete, ocupa otro cuerpo, piérdete, lo que quieras. Pero no vuelvas a molestarnos. Desaparece de nuestras vidas. Y solo así conseguirás arreglarlo todo. Muy bien, Mar. Lo haré. Gracias por todo. Dile a Naira que siento mucho todo lo ocurrido, ¿vale? Te habíamos dejado muy claro que no debías hacerlo. ¿Cómo has podido, Jolly? Porque quería conocerlo. Mamá es buena gente. No entiendo por qué no queréis verlo. Yolanda, ni una palabra más. Se acabó. Y a tu padre no le vamos a contar nada de esto. Estoy muy decepcionada contigo. Hola. ¿Qué ocurre? Jolly, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te lo cuente tu hija. Vamos a ver, Jolly. ¿Por qué has enfadado a mamá? No lo recuerdo. Pues ya estás haciendo memoria. Le di un beso a un chico en los labios. ¿Ah, sí? Me vio mamá. Ah, es eso. Papá, es un tema que me tiene un poco confusa. Tú nunca me has hablado de estas cosas, de los chicos, de por qué tener cuidado. Quizá ahora sería un buen momento. Sí, indudablemente. ¿Te parece mal que tenga novio? No, pero bueno, estas cosas de los besos con los chicos, pues son cosas que hay que tomarse con calma, ¿verdad? Y hay que ir con muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuidado, ¿ves? Otra vez esa palabra. ¿Cuidado de qué? Pues, ¿de qué? Sí, explícame todas esas cosas que nunca me has explicado. Sí. ¿A qué edad hiciste tú el amor por primera vez? Vamos a ver, si tu madre se ha enfadado contigo, es porque tu madre tiene razón. Y claro, es que estas cosas de los chicos hay que ir poco a poco, como con todo lo demás. Tienes deberes, ¿verdad? Pues venga, hacer esos deberes, ¿eh? Muy bien, hija, muy bien. Chao. Oye, el beso sería sin lengua, ¿no? ¿Qué? Nada, hija, nada. Ya, hasta luego. Creo que Leo se fue por mi culpa. Fui muy desagradable con él, Mar. ¿Tú? Él consiguió que te echaran de tu trabajo. Él no tuvo la culpa. ¿Cómo que no? Él tuvo la culpa de todo. Para empezar, de presentarse en nuestras vidas sin avisar. ¿Crees que volverá? No lo sé, ni me importa. ¿Dónde estará? Con los suyos. Eso espero, Mar. Yo nunca quise hacerle daño. Ni tú tampoco, ¿verdad? A mí no me caía bien. ¿Es mejor así? Yo no sé si voy a poder dormir, pensando que está por ahí solo, perdido, asustado. Todo por mi culpa. Bueno, la culpa fue un poco de todos. No, Mar, fue mía. Al final tú fuiste mucho más amable con él que yo. Yo qué sé, estoy hecha un lío. Buenas noches, prima.
Me voy a la cama. Ni de coña me voy a sentir culpable. No. He hecho lo mejor para mi prima y para mí. ¿Qué hace una alienígena viviendo con nosotras? No me voy a sentir culpable, no me voy a sentir culpable, no me voy a sentir culpable, no me voy a sentir culpable. ¡Mierda! ¡Mar! ¡Mar! ¡No te lo vas a creer! ¡Mar! ¡Mar! Dios mío, no veo. Mar, me ha llamado mi jefe y me ha dicho que le ha llamado el periodista y que al final había entrevistado a Leo y que le había encantado y que le había dicho que a partir de ahora lo tenía como aliado. ¿Pero cómo? Pues no lo sé, Leo lo ha conseguido. No sé cómo lo ha conseguido, pero lo ha conseguido, Mar. Y además, mi jefe me ha dicho que puedo volver al trabajo hoy mismo. Y me ha pedido disculpas. ¿A mí? ¿Te lo puedes creer? Pues no. Ay, no, Mar. ¿Qué pasa? Que por mi culpa, el pobre Leo se fue. Y ahora sí que me va a despedir mi jefe. Ay, Mar. Mar. Mar, ¿qué le he hecho al pobre Leo? Ay, qué joder, sí. Genial. No sé si busco a un hombre o a un moco verde con patas. ¡Leo! ¡Leo! ¿Leo, estás bien? Oh, no, mierda. Leo, dime que no te has ido a tu planeta. Bichito, ¿estás ahí dentro? Mierda. Tenías que morirte justo ahora, marciano de mierda. Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he podido ser así? Yo no quería hacerte daño. ¡Tú! ¡Estás aquí! Mira, nunca pensé que diría esto, pero gracias a Dios. Sé todo lo que te dije ayer. Fui un poco bestia. A Naira le han devuelto su trabajo. Y claro, si este no está con nosotras, seguro que la vuelven a despedir. Sé que no soy la más adecuada, pero vuelve a casa, por favor. Te llamo. ¿Qué dices? ¿Por qué sonríes? Te alegras de verme triste, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Sabes, Mar? Unos minutos más fuera de este cuerpo y hubiera tenido que buscarme uno nuevo para poder sobrevivir en este planeta. ¿De verdad? Pues no vuelvas a hacer eso, ¿me oyes? Ya está bien de tanto disgusto. Ahora mismo te vas a casa. No. Mejor te vas a la oficina de tu jefe y le dices que estás bien. Y te aseguras de que Naira está bien. ¿Entendido? Te has vuelto a enfadar, Mar. ¿Pero cómo no me voy a enfadar? Aquí en el retiro hablando con un bicho verde para que vuelva a casa. Y muy importante, a Naira ni mu de esto. Ni mu. ¿Lenguaje de ganado bovino? Qué gracioso, ni una palabra. Yo no he venido aquí. Y tú simplemente recapacitaste y decidiste volver. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Y esto no cambia nada. A ti, en cuanto te vengan a buscar, te largas. ¿Vale? Mejor para todos. Esto lo he hecho por Naira. Solo por ella. Vámonos de aquí. Sí, Mar. Las reglas para vivir en casa son muy simples. Primera, prohibido entrar al baño cuando yo esté dentro. Dos, a mis cremitas y mis potingues ni te acerques. No son para comer, no son para meter en la batidora. Tres, mi jersey rojo de cuello de cisne es sagrado. Cuatro, mi habitación está perfecta para ti. ¿Ok? Ok.
Me vas a matar a ti, justo, Naira. O sea que me solucionas lo de la entrevista, pero sin embargo ahora me dices que Leo se ha marchado y que quizá no vuelva nunca. ¿Pero qué coño me estás contando, Naira? Mire, don Marco, yo solo sé lo que me dijo antes de irse. Él te dijo eso y tú no se lo impediste. ¿Pero dónde tienes el sentido común, bonita? ¿En el culo? No. Te advierto que te pongo de patitas en la calle como no hable hoy mismo con Leo Montes. ¿Pero qué culpa tengo yo? Toda. Eres una incompetente. Ya te lo he dicho, Naira, hay que estar un poquito más al loro, bonita. Que esto es una editorial, no una frutería. Leo. Coño, ¿dónde estabas, Leo? Dando una vuelta. Hola, Naira. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Marco, no le grites tanto a Naira. No es agradable que le griten tanto a uno. ¿Es que me dijo que te habías marchado? No es culpa de Naira. Si yo trabajo contigo, Naira trabaja contigo. Si Naira no trabaja contigo, Leo Montes no trabaja contigo. ¿Comprendes, Marco? Coño, pues claro que lo entiendo, Leo. Pero si yo lo que quiero es que estés feliz, que estés a gusto con nosotros. Naira aquí es imprescindible, si precisamente se lo estaba comentando ahora, ¿sí? Además, ella lo sabe. Oye, mira, voy a hacer una llamadita y ahora hablamos de este asunto, ¿vale, campeón? Muchas gracias por volver, Leo. Siento mucho haber sido tan cruel contigo anoche. No lo volveré a hacer, de verdad. Fue por mi culpa. Es todo por mi culpa, Naira, lo siento. No, Leo, no digas eso. Mira, yo sé que todo esto es muy difícil para ti, porque todo es nuevo. Pero te prometo que mientras estés con nosotras seremos mucho más amables contigo y te ayudaremos. Gracias. Y Mar también. Mira, Mar se pasa el día gritando y gruñendo, pero en el fondo tiene un corazón de oro. Lo sé, Naira. Lo sé. Si queréis, os dejo solos. ¿De quién es este albornoz? ¿Y esto? ¡Qué asco! Si quiere guerra, señor Ortega, la tendrá. ¡Qué asco! En el próximo capítulo del Inquilino, la foto de Leo Montes y su sobrina se publica en un periódico y desata la furia de su hermano. Vamos, que este le arrea y se monta la de San Quintín. Entonces Mar cuenta que hace regresiones a la consulta de su psicoanalista, eso donde te hipnotizan y vuelves a algún momento pasado de tu vida. Total, que Leo decide hacer lo mismo para intentar descubrir por qué su hermano le odia tanto. Veremos lo que ocurrió 10 años atrás y créanme, no es nada bonito. Pero para colmo, cuando está en plena regresión, Chubby se sale de su cuerpo. Y claro, el doctor al terminar la sesión y ver que Leo no se despierta, lo da por muerto y se lo llevan en camilla. Entonces las primas se las ingenian para ir con Chubby disfrazado por la ciudad e intentar recuperar el cuerpo del escritor. Y muy fuerte, Eduardo descubre el secreto de Leo, que sí, que ya lo sabe. Que sé lo de Leo. El capítulo viene, como diría mi amigo el cubano, sabrosón. Mira, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y esto? ¡Hombre, no me fastidies! ¡Hala! ¡Pero qué desmadre! Y por si fuera poco, una declaración de amor de lo más insospechado. Es mi princesa, mi única reina. Vamos, que yo que tú no me lo perdería la semana que viene. Sí, perdona, pero sí un poquito más alta que... Bueno, no, bueno. Desde la vuelta. Subí, no te pongas de puntillas. Don Marco, sí, no solo cago en mi puta calavera. Ahora te cambies de bando. Mi jefe me ha amenazado. ¡No me cortes! Subí otra vez. Y tú trabajas para mí, ¿sí? Luego Leo Montes es tú. No te preocupes, purita, pero hay que darse prisa porque voy a llegar tarde y tú también. Y si no, si llegamos tarde los dos, pues no, eso no queda. Pues es Chubby. Chubby, que no te toca a ti ahora. Anda, tira para allá. Ah. Bien. Yeah.
décima, por favor.